Debe analizarse la reforma laboral de vacaciones dignas y se debe modificar, consideró el presidente nacional de Canacintra, José Antonio Centeno Reyes. Dijo que en caso de aprobarse la reforma laboral por la Cámara de Diputados y con ello el incremento del periodo vacacional para los trabajadores de 12 días de vacaciones en el primer año laboral, podría afectar, sobre todo a las micro y pequeñas empresas que cuentan con poco personal. Lo anterior debido a que el panorama actual, después de 2 años de pandemia por COVID-19, es complicado, pues cerraron más de 1.600.000 empresas en el país. Lo cierto es que las condiciones actuales en las que las empresas nos encontramos, la mayoría, después de una larga pandemia, de una recesión económica importante, en donde, con datos del INEGI, nos dijo que en la pandemia cerraron de forma definitiva 1.600.000 empresas, ponerle una carga adicional, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, pudiera terminar con un buen número más de estas empresas. Consideró que deben hacerse modificaciones para que las empresas puedan adaptarse paulatinamente y también dijo que para vacaciones dignas primero debe haber empleos dignos. Nosotros hemos propuesto que se haga la modificación, pero que se vaya aplicando de forma gradual, de manera que cada año se incorporen 2 años adicionales hasta llegar a los 12 propuestos y así el impacto no sea tan fuerte para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo más importante es que para que un trabajador pueda gozar de vacaciones, lo primero que necesita es gozar de trabajo. Y para que pueda gozar de trabajo necesitamos generar las condiciones para que las empresas puedan ser más productivas y más competitivas. Agregó que esta reforma laboral comprende muchos aspectos, pero específicamente se debe buscar la generación del mayor beneficio en el desarrollo de la comunidad sin descuidar la competitividad de las empresas mexicanas.